buenas tardes. ¿Se me oye? Buenas tardes a todos. Os voy a hablar de un tema que realmente a mí no es de mis preferidos. Pero que evidentemente es un tema muy importante. La población mundial, y Vizcaya no es una excepción, aumenta su esperanza de vida. La esperanza de vida, el aumento de esperanza de vida tiene muchos factores, pero evidentemente los cuidados sanitarios tienen mucho que ver. Las mejoras higiénico-dietéticas tienen mucho que ver, la cultura del ejercicio tiene mucho que ver. Esto también ocurre en los pacientes con esclerosis múltiple. En los últimos años han aparecido muchos fármacos que nos ayudan a controlar la enfermedad. Es verdad, y alguna vez alguno en la consulta me lo recuerda, que esos fármacos han llegado tarde para algunos pacientes que han alcanzado una gran discapacidad. Hoy todavía siguen siendo una necesidad no cubierta tratar a esos pacientes con formas progresivas sin actividad y con una discapacidad elevada. Pero sí es cierto que los pacientes que diagnosticamos hoy, pensamos que en un futuro más lejano estarán realmente mejor de lo que están los pacientes diagnosticados hace muchos años y que no pudieron recibir tratamientos. Eso lo creemos firmemente. Y quizá por eso estamos pensando en prestar más atención a otros síntomas que también aparecen en la enfermedad y que quizá históricamente han pasado más desapercibidos. Este es un esquema de la esclerosis múltiple, cómo evoluciona la esclerosis múltiple. Diagnosticamos la esclerosis múltiple tras un primer episodio sugestivo de enfermedad. Algunos de vosotros lo habéis sufrido, una disminución de agudeza visual, un trastorno sensitivo, un vértigo, visión doble. Pero realmente cuando nosotros diagnosticamos la esclerosis múltiple, muchas veces nos damos cuenta que han pasado muchas cosas antes. En la resonancia podemos ver lesiones que han pasado desapercibidas para el médico de atención primaria, para el paciente y, por supuesto, para el neurólogo. Ya ha habido episodios previos. Y esto puede suceder incluso años antes del primer episodio. Después empieza la enfermedad más clásica, con brotes y, en algunos casos, con progresión de la discapacidad. Pero teniendo en cuenta de lo que hablamos hoy, del deterioro cognitivo, podemos eliminar algunas de esas líneas y centrarnos en estas dos, en esta azul, que nos habla del volumen cerebral que está disminuido en los pacientes con esclerosis múltiple, aunque es una enfermedad muy variable. Los pacientes que sufren esta enfermedad pierden en general un porcentaje mayor por año de volumen cerebral respecto a la población sana. En general, entre los 30 y 35 años comenzamos todos a perder un poquito de volumen cerebral, entre 0,1 y 0,3% año. En los pacientes con esclerosis múltiple esto está acelerado. Y eso se asocia con un deterioro de algunas de las funciones superiores. Como hablaremos después, fundamentalmente la atención, la velocidad de procesamiento y otras funciones. Pues esto, de lo que hablamos, aparece incluso en situaciones mucho antes del diagnóstico de la enfermedad. En estudios realizados, por ejemplo, en Noruega, con soldados noruegos a los que se les realizaba estudios analíticos, cognitivos, de manera prospectiva, se vio que aquellos soldados que fueron finalmente diagnosticados a posteriori de una esclerosis múltiple ya presentaban desde el principio del seguimiento puntuaciones menores en valores cognitivos respecto a soldados sanos. Hablamos, por tanto, de eso que denominamos síntomas invisibles, ¿no? Como la fatiga, la pérdida de energía desproporcionada a la actividad que hemos hecho, el dolor que no podemos medir y que sin embargo presentan los pacientes con esclerosis múltiple y, como digo, el deterioro cognitivo, que es de lo que va la charla. ¿Qué implicaciones tiene este deterioro? Después hablaremos de qué implicaciones tiene el deterioro, pero desde el punto de vista de actividad diaria, por supuesto, las implicaciones son muy, muy variables. Como la enfermedad es muy heterogénea, no todos los pacientes presentan este tipo de sintomatología ni les afecta de igual manera. Pero algunos de los pacientes pueden tener dificultades en actividades muy cotidianas como simplemente el manejo de su economía. Desde el punto de vista laboral,
sabemos que los pacientes con esclerosis múltiple están en riesgo de exclusión laboral, de perder sus puestos de trabajo antes que la población general. Y los problemas cognitivos pueden tener mucho que ver en esto, ¿no? Los pacientes requieren a veces más tiempo para entender algunas órdenes, más repeticiones para ejecutar de manera adecuada las acciones. A nivel social, hay ciertas restricciones sociales autoimpuestas por los propios pacientes. Cuando estoy en una conversación con 6-8 personas, me cuesta seguir la conversación, me cuesta concentrar cuando hay conversaciones cruzadas. Me siento más cómodo si estoy hablando con una sola persona. Y esto implica riesgos de disminución de la socialización. E incluso en los niños, menos de un 8% de los pacientes debutan antes de los 18 años, pero hay que prestarles especial hincapié porque los pacientes en edad pediátrica muchas veces no tienen discapacidad física, motora, y sin embargo tienen problemas cognitivos que pueden desencadenar en fracaso escolar y en no alcanzar metas académicas importantes. Por supuesto, es importante también la conducción de vehículos. La mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple están capacitados para conducir vehículos. Pero hay estudios que dicen que tienen más dificultad y más problemas y más multas. Cuando hay un deterioro cognitivo importante, esto asocia también dificultades para entender las órdenes o los consejos que se les dan en las consultas médicas. Y esto dificulta la adherencia a los tratamientos. Y por último, no hay que olvidar el impacto que el deterioro cognitivo tiene en las familias y en los cuidadores cuando un paciente requiere más tiempo para hacer determinadas cosas, más paciencia en los familiares. Si miramos qué es lo que falla en los pacientes, si hiciéramos un estudio como es este, un estudio italiano con más de 1.000 pacientes de esclerosis múltiple, veremos que lo que falla fundamentalmente es la velocidad de procesamiento. Cuando tenemos un estímulo, ¿cómo somos capaces de analizarlo y responder a ese estímulo, ¿no? Nos dan mucha información que tenemos que procesar, analizar y dar una respuesta. Esa respuesta suele estar enlentecida en un porcentaje importante de pacientes. La función ejecutiva es otra de las áreas que está disminuida en algunos pacientes con esclerosis múltiple. Cuando tenemos que planificar determinadas acciones, ejecutar 3-4 acciones, cuando tenemos que tomar decisiones en función de algunas determinaciones que se nos dicen, cuesta llegar a esas conclusiones, a esas tomas de decisiones. Y añadido a esto, hay problemas con el aprendizaje o la memoria verbal y la memoria visual. Esto se repite en prácticamente todos los estudios. Si miramos qué ocurre en función de la edad de los pacientes con esclerosis múltiple, ya empezamos a tener problemas en cuanto a la definición y la categorización de qué es deterioro cognitivo. Este es un estudio publicado hace 3 semanas de un grupo español de Madrid que analiza 800 pacientes con esclerosis múltiple y los compara con enfermos de Alzheimer, con enfermos de Parkinson y con controles sanos, con 300 personas que se han realizado test neuropsicológicos. Y vemos curiosamente cómo en azul los pacientes que están sin ningún tipo de problema cognitivo, vemos que aparentemente los pacientes jóvenes tienen más problemas cognitivos que los pacientes mayores. Eso no es muy habitual y la explicación que nos dan en este estudio es que al haber hecho comparaciones con controles sanos, probablemente lo esperado para pacientes jóvenes fuera mucho más, comparados con su edad, que para pacientes mayores, en los que en los controles sanos también hay cierto deterioro por el envejecimiento. En cualquier caso, nuevamente, tanto la atención como la velocidad de procesamiento son los elementos que más fallan en los pacientes con esclerosis múltiple. Si miramos un estudio mayor, más de 1.000 pacientes, de un grupo italiano que se dedica especialmente, la doctora Amato, al estudio del deterioro cognitivo, vemos cómo, conforme pasan los años, hay más pacientes que tienen problemas cognitivos en la esclerosis múltiple. Históricamente siempre se ha hablado de que entre un 35 y un 55% de los pacientes globalmente con esclerosis múltiple tienen problemas cognitivos y sin embargo aquí se llega, como vemos, más del 75% de los pacientes por encima de los 55 años se cree que ya tienen cierto grado de deterioro cognitivo.
Y nuevamente fallan exactamente de lo que hablábamos antes, de la velocidad de procesamiento, de las funciones ejecutivas, independientemente de la edad. Es decir, no parece que con la edad haya un cambio en el patrón de fallos. ¿Vale? Y si miramos mayores de 55, que son los que llamamos ya mayores, y menores de 55, vemos que no hay diferencias significativas en cuanto a el tipo de enfermedad o a los tratamientos recibidos. Si es verdad que los mayores tienen una discapacidad motora medida por la EDSS algo mayor, significativamente mayor, y por supuesto tienen más fallos, 77 versus 42% globalmente. ¿Cuál es el papel de la reserva cognitiva? ¿Qué es la reserva cognitiva? Esto es un concepto del que se habla a raíz de literatura relacionada con el envejecimiento y con otras demencias, fundamentalmente el deterioro cognitivo amnésico, el Alzheimer y la demencia asociada al Parkinson. Esto lo que nos quiere decir es que hay una gran variabilidad entre individuos en la respuesta cognitiva ante determinados estímulos y que parece que hay factores protectores como el nivel cultural, el nivel de trabajo, el nivel de vocabulario, que pudieran ser protectores a la hora de desarrollar una demencia tipo Alzheimer, Parkinson, etc. Esto en el caso de la esclerosis múltiple no está del todo claro. Hay muy pocos estudios destinados a valorar la reserva cognitiva, pero no parece que sea un factor protector como sí lo es, en principio, para otro tipo de deterioros cognitivos más graves. Lo que sí parece es que tener una reserva cognitiva baja sí es un factor de mal pronóstico. Es decir, tener menos años de estudio, tener un nivel intelectual más bajo, tener menos carga laboral, sí parece que tiene asociado un peor factor pronóstico en el deterioro cognitivo. Sí puede ser importante el papel de esta reserva cognitiva a la hora de, hablando de investigación, generar, crear estudios diseñados para detectar qué pacientes pueden estar en riesgo y tener una cierta intervención en intentar aumentar esa reserva cognitiva para intentar evitar o retrasar ese deterioro. Pero esto, como digo, sería labor desde el punto de vista de la investigación. No podemos olvidar que en el caso de la esclerosis múltiple, el hecho de tener una esclerosis múltiple nos protege de tener otras enfermedades que pueden influir también en los resultados de los test cognitivos. Los pacientes con esclerosis múltiple tienen mucha más depresión y ansiedad que la población general. Y evidentemente son factores que influyen a la hora de hacer test neuropsicológicos. Hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de evaluar los resultados. Por supuesto, la fatiga, no se me olvida. Los pacientes con fatiga, fatiga física y fatiga cognitiva, tienen peores resultados en los test neuropsicológicos. Y un dato más, el hecho con la edad, en amarillo, tenéis la prevalencia por encima de los 60 años de enfermedades como la hipertensión arterial, la dislipemia, la diabetes o la enfermedad cardíaca. Todos ellos son factores de riesgo cardiovascular que se relacionan con problemas cerebrales, con microlesiones cerebrales que a su vez asocian deterioro cognitivo. Es decir, por encima de los 60 años hay más probabilidades de tener otros problemas cognitivos asociados, además de la esclerosis múltiple. Por último, ¿qué recomendaciones se pueden realizar respecto al deterioro cognitivo? Pues en la consulta lo que debiéramos intentar hacer es identificar de manera precoz a aquellos pacientes que están en riesgo de desarrollar un deterioro cognitivo. Uno, cuando se quejan los pacientes. Dos, interrogando de manera dirigida. Sería importante realizar test. El Symbol Digit es un test bastante sensible a la hora de valorar la velocidad de procesamiento. El año pasado se presentaron una herramienta de ADEMBI para hacer prompts vía online. Una de las herramientas que estaba era el Symbol Digit, el MyEMS Cloud. Lo tenéis en myemscloud.org. Y el Symbol Digit nos podría ayudar a valorar el estado cognitivo de los pacientes, no de manera individual, con una única determinación, sino haciendo repeticiones a lo largo del tiempo y valorar si hay un deterioro para realizar estudios más extensos dirigidos. Por supuesto, hay que pensar en la terapia de rehabilitación cognitiva. En ausencia de fármacos que hayan demostrado
mejorar o disminuir la progresión de los problemas cognitivos en los pacientes con esclerosis múltiple y con otras patologías, las terapias de rehabilitación cognitiva sí han demostrado varias cosas. Uno, tienen un bajo coste relativo, tienen muy bajo riesgo y el paciente se siente activo, colaborador y la respuesta a las terapias de rehabilitación cognitiva suele ser muy positiva por parte del paciente. Y por último, hablado antes, el profesor nos decía ejercicio físico. De ese metaanálisis que él presentaba en el año 21, que decía que no presentaba datos, yo me he quedado con uno de los resultados que sí dice que el ejercicio físico, por un lado, mejora la movilidad y también tiene ciertos datos en mejoría de la velocidad de procesamiento, quizá por la mejora de la situación cardiovascular. Y por último, no se me puede olvidar, no fumar también mejora el estado cognitivo de los pacientes. Muchas gracias.